Empezaremos a trabajar el gorrito utilizando un estambre grueso. La puntada es una puntada cerrada, con eso nos va a quedar el gorrito calientito. Ustedes van a utilizar el múltiplo y con ese van a sacar la medida para la talla que necesiten. El múltiplo es de 4. Buscando que nos queden en parejitas, van ustedes aumentando cadenitas de 4 en 4. Yo voy a empezar con 72 cadenas más 4 cadenitas. En total van a ser 76. La cantidad de grupos que voy a poner son de 18. Mi gancho es del número 4. Empezamos haciendo las cadenitas, que no nos queden tan apretadas. En total voy a tejer 76 cadenas. Tenemos 4. Ya que tenemos nuestras 76 cadenas, vamos a tomar hebra y contamos 1, 2, 3 y 4. Metemos nuestro gancho y hacemos 3 pilares en el mismo espacio. En total tenemos 4 con las 3 cadenas que quedaron al inicio. Ahora contamos 1, 2, 3, 4. En la cuarta cadena metemos y hacemos medio punto. Nuevamente aquí 1, 2 y 3. Lazada. Y tejo 3 puntos altos en el mismo espacio. Contamos de nuevo 1, 2, 3 y 4. En la cuarta cadena cerramos con medio punto. Así vamos a trabajar todas las cadenas. Ya estamos aquí por terminar nuestras cadenas. Hago 3 cadenitas. Y hacemos el último grupo con 3 puntos altos. Aquí contamos 1, 2, 3 y 4. Tenemos la última cadena que la vamos a cerrar con el inicio. Metemos nuestro gancho en la primer cadenita y la vamos a meter aquí donde tenemos este pilar, que es el primero. Vamos a sacar la cadena por aquí. Nuevamente. Es arriba, así entre el pilar. Vamos a contar. Tenemos en total 18 motivos. Ya que tenemos cerrada nuestra primera vuelta, vamos a subir con 3 cadenas y giramos el tejido. En este mismo espacio vamos a tejer 3 puntos altos. 2, 3 y 4. De la primera vuelta vamos a contar 1, 2 y 3 y metemos nuestro gancho para hacer medio punto
en relieve. Tres cadenas, lazada. Vamos a tomar el último punto y aquí haremos los tres puntos altos que forman nuestro abanico. Contamos 1, 2 y 3 y volvemos a unir con medio punto. Tres cadenas, lazada, tomamos el último punto y hacemos tres puntos altos. Uno, dos, tres, metemos nuestro gancho para que nos quede el medio punto en relieve. Y nuevamente aquí levantamos tres cadenas, lazada, y hacemos los tres puntos altos. Vamos a cerrar aquí nuestra segunda vuelta. En total nos tienen que quedar la misma cantidad de abanicos que en la primera vuelta, que son 18. Vamos a cerrar, metemos nuestro gancho en el tercer punto alto, cerramos con medio punto, utilizamos el primer punto alto de la vuelta y cerramos con medio punto. Así nos queda. Aquí vamos a levantar tres cadenas. 1, 2, 3, lazada, tomamos el punto de atrás y hacemos 4 puntos altos. 3, con ese tenemos 4. Nuevamente unimos con medio punto. Y así vamos a hacer todas las vueltas. Vamos a hacerlas así las vueltas. Vamos a cerrarlas igual como cerramos la vuelta número 2. Hacemos las tres cadenas y giramos nuestro tejido. Vamos a hacer la altura suficiente para nuestro gorrito. Vamos a terminar nuestro tejido. Tenemos aquí donde yo voy a cerrar, tengo la cantidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 vueltas. La medida que tiene de altura son 17 centímetros. Aquí vamos a terminar de cerrar. Metemos nuestro gancho y hacemos punto deslizado. Y aquí vamos a cortar nuestra hebra. La escondemos muy bien por la parte de atrás. Esta puntada nos queda muy bonita. Aparte nos queda bien calientita, nos queda cerradita para cubrir bien la cabecita. Vamos a cerrar en la parte de arriba. Esto nos va a quedar como una orillita. Miren qué suavecita. Aquí vamos a utilizar una aguja grande y vamos a cerrar en la parte de arriba. Aquí tengo del lado derecho, voy a voltear y vamos a tomar el suficiente hilo para también con este mismo unir nuestro pompón. Vamos a hilvanar. Vamos a ir metiendo nuestra aguja. Ustedes lo pueden cerrar de la parte de arriba como ustedes quieran.
como ustedes sepan, quizá conozcan una forma mejor. Vamos a cerrar así. Lo vamos a ir haciendo recogidito. Ya que tenemos bien cerrado en la parte de arriba, vamos a pasar nuestra aguja por la parte de en medio y volteamos para que nos quede del lado derecho. Aquí acomodamos muy bien nuestro gorrito y la parte de arriba nos va a quedar así. Aquí le vamos a colocar el pompón en la parte del video, en esta parte de aquí. Les voy a dejar un enlace de cómo trabajo yo el pompón. O ustedes lo realizan como ustedes sepan. Bueno, yo regreso ahorita con ustedes. Miren qué gordito quedó nuestro gorrito. Tenemos nuestro gorrito terminado. Ya con su pompón. La cantidad de vueltas que le di al pompón fueron aproximadamente 160 vueltas. Ustedes tienen que ir mirando cómo les va quedando dependiendo lo grueso que sea su estambre. Yo espero que les guste este punto, amigas. Es muy fácil de tejer, muy rápido. Me llevé aproximadamente unos 80 gramos de estambre. Todavía me quedó bastantito de los 100 gramos. Esto es lo que me sobró de los 100 gramos. Es como un gorrito mediano. Bueno, yo les dejé el múltiplo para que ustedes hagan la medida que necesiten. Muchas gracias y hasta pronto.